están? Bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que el día de hoy me voy a hacer un maquillaje y transformación de Catrina. Y para eso estoy aquí con los artistas indicados. Hola, hola, ¿cómo están? Por acá tenemos a Anabel y al otro artista Vargas. Así que bueno, cuéntenos un poquito en dónde están ubicados y a qué se dedican para que la gente los pueda venir a conocer. Bueno, estamos en la 6701 de Kennedy Boulevard, that's in North Bergen, New Jersey. Y estamos aquí dando clases de arte, de maquillaje, fotografía y nada, un lugar bien bonito para ustedes, así que lo esperamos. Mi nombre es Vargas y para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. De verdad, lo que hacemos, vivimos, respiramos, es esto, arte corporal, efectos especiales, pintura en cuerpo y bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer hoy contigo, ¿verdad? En el segundo año, vamos a hacer algo que les va a gustar. Claro que sí, el primero estuvo súper chévere, así que si no han ido a ver ese video, vayan. Y también estoy por aquí con mi amiga María, que también la vamos a transformar hola, en Catrina. Hola, sí, por aquí van a tener dos Catrinas. Va a ser tu primera vez, María, en este maquillaje. Sí, primera vez, y con estos artistas que, mejor dicho, ya van a ver. Ah, bueno, listo, pues nos fuimos, entonces, empecemos. No tienes más de... A ver, si tiene una hija de 10, a ver, voy a hacer cálculos. Si tiene una hija de 10, no tiene... Lleva 16 años haciendo maquillaje. Sí. Digamos que la tuvo a los 20 y algo, por ahí, le calculo. Uh-huh. Más de 35 años no puedes tener nunca en la vida. Nunca en la vida te tienes más de 35. ¿De verdad? De verdad. ¿De verdad? De verdad. Sí, no, es que este mundo del maquillaje es súper bonito. A mí me gustaría, ¿verdad?, aprender un poquito más a maquillar, pero es que a veces no tengo tiempo. Digo, ay, pero sí sería, o sea, veo unas que se maquillan y digo, wow. Sí. Por lo menos no así artístico, eso no, pero maquillaje básico. Uh-huh. Yo a veces veo los maquillajes que tú haces y digo, wow, de las novias y así. Sí. Es impresionante, o sea, de verdad que una mujer maquillada cambia un 80%. Pintura que tú estás aplicando ahorita, esta rosada, es neón. Es neón, cuando ay, se prendan chévere. Las luces se va a ver. Oh, súper. Además de que en la noche entonces voy a brillar. Vas a brillar en la como barra. En la barra, digo yo, en la fiesta. Ahí sí se va a ver. Ay, qué chévere. Súper interesante este tema del arte. Si no pruebas, si no tratas, no vas a saber. Quién sí. Sabe si eres la próxima Picasso. Yo sería la próxima, pero de esos que hacen esas pinturas bien raras, que no se ven ni se entiende nada, pero que son las abstractos. Así, abstractos. Arte abstracto. De esos que parece que si hubieran regado un montón de pinturas y se hubieran estrellado contra la pared. Así del de esas sí podría ser una gran artista. Y lo que vinieran a interpretar y me dijeran yo, exactamente es eso lo que tú estás diciendo. Sí, eso mismo, en eso me inspiré. ¿Cómo lo supiste? Así yo quiero decir, no. Ay, no. Y eso es un área bien, esta es la parte más difícil, porque ya después, y es porque está cerca de los ojos, sí. Y entonces la pintura es a prueba de, es water-based. Uh-huh. O so, cuando lagrimeas o cualquier cosa, o suda.
pero sí, no. Pero todavía no está sellado. Ah, ok. Que digo yo que si uno quiere mantener el ojo abierto, a veces es como que la misma... Sí, como que el ojo naturalmente es como... Siempre, porque siempre hemos hablado de Vargas. Porque cuando yo en el video le iba a decir, y yo iba a decir, no, Vargas. Okay. No, lo dije bien. Siempre Vargas, sí. No, lo dije bien. Pero yo dije, no, ¿cuál es? O sea, en mi mente no lo encontraba, yo, ¿cuál es el nombre? Entonces estuvo bien. ¿Cuál es el maquillaje como más tradicional, más que más piden? Este. ¿En serio? Uh-huh. ¿El de Catrina? Uh-huh. Oh, mira qué curioso. Sí. Yo pensé que les gustaba más como el tipo de cosas como de miedo y así. Así vamos. ¿Cómo estoy quedando? Sorpresa hasta el final. Sorpresa. Todavía no te puedes mirar. No me voy a mirar. Okay. Vamos a pretender. Y este ha sido el impresionante resultado, vean ustedes, esta mujer tan talentosa lo que logró. Y lo mejor de todo es que tiene pintura de neón, ¿sí o no? Sí, perfecto, es un tipo calavera alebrije, quisimos diseñar algo bien, bien chévere para ese Halloween, perfecto le queda a Alexa para wow. que se vaya. De rumba yes. Y en la rumba se vean todos los colores, así que ya saben que si necesitan cualquier tipo de maquillaje, no solo artístico, sino de todas las ocasiones o inclusive en el cuerpo, bueno, aquí son los expertos, así que muchas gracias, me encanta, está impresionante. Gracias. Wow, vean, y con esta luz que ellos tienen acá también, pues se pueden ver y apreciar mejor los colores. Wow, qué chévere. Muchas gracias, me encantó. Hermoso. Listo. Aquí vamos en el proceso también de la voz de la siguiente, de María. Thank you.
mira el resultado. ¿Qué opinas? ¡Re lindo! Interesante, parece otra. Uno super, cambia mucho, ¿verdad? Súper artístico. Claro. Ya no tengo cejas. Cejas. Bien, aquí el artista. Muchas gracias. Muchas gracias. Wow, la verdad quedó espectacular, está súper bonito, me encantan los colores, es una Catrina inspirada en los alebrijes, así que es la combinación perfecta. Y vean el resultado de estas Catrinas, tan espectaculares. Así que opinen, ¿les gustó o no les gustó el maquillaje? ¿Y tú qué opinas, María, de que fue tu primera vez maquillándote? Espectacular. De curioso, verdad. ¿No? Uno como puro que, arte. Y uno como que se ve y dice, si soy yo, uno cambia tanto. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y estuvo muy interesante. Es un trabajo de verdad de arte. Se toma su tiempito, como una hora y media. Sí. Cada una, mínimo, mínimo. Así que es bueno también que sepan que hay mucho trabajo detrás de todo esto. Así que nada. Así es el arte. Así es el arte. Así que aquí estamos estas Catrinas. ¿Ah? Bye. Bye.